bienvenidos a esta nueva edición desde la costa. Y como decimos siempre en el comienzo de nuestro programa, es realmente un enorme placer reencontrarnos para darle difusión a las actividades que realiza nuestra gente, las diferentes instituciones, las comisiones, en fin, muchísimas. Quienes trabajan tanto por la comunidad son los clubes de leones, y en este caso en particular nos fuimos hasta el Club de Leones Pinamar Salinas. Charlamos con su presidente, el león Alejandro Pereira, y toda esta actividad, más allá de estar celebrando el nuevo aniversario de Salinas, es una actividad que le compete a todos los clubes de leones en el mundo y que tiene que ver con el cartel de la paz, la participación de los chicos dibujando su sentir sobre la paz. El motivo de esta jornada es, dentro de los festejos de la Semana Salina de Fiesta, el Club de Leones lo que hoy está promoviendo es leones salinenses en comunidad. La idea es mostrar a la comunidad qué es lo que hacen los leones, las actividades propias y las actividades de otras instituciones dentro de nuestro local de servicio, para poner al servicio de la localidad, para que la comunidad sepa en qué podemos ayudar y en lo que podemos mejorar la vida de la comunidad. Dentro de esas actividades, hoy estamos viendo la exposición de Cartel de la Paz, que es una de las obras importantes de Club de Leones. Se trata de una oportunidad que se le da a los niños entre 11 y 13 años de plasmar en un dibujo su visión sobre la paz. Después también están los otros stands donde se muestran las obras que hace el club en cuanto a su banco de silla de ruedas, al programa Iluminando la Vida, que es prevención en el tránsito, los programas de salud, de los pesquisamientos visuales, diabetes y también de colesterol que incorporamos este año. Y después también están los stands del Club Leo, que es una de las importantísimas obras del leonismo, y del Club Alegría, que es el espacio que se le brinda a los adultos mayores también para que tengan un lugar en el cual convivir y en el cual distraerse en la etapa de la vida en la que están, ¿verdad? Pero bueno, por sobre todas las cosas, nuestra convocatoria es a la comunidad para que se acerque al Club de Leones, sepa lo que hacemos. Y bueno, y en lo que podamos servir, nosotros estamos. Nuestro lema es nosotros servimos, y bueno, para eso estamos. Interesante, ¿verdad? Y sobre todo la participación de los chicos de las diferentes escuelas, y esa es una tarea muy pero muy importante. Vamos a compartir ahora nuestra primera pausa comercial y en instantes continuamos desde la costa. Asesoramiento, respaldo, trayectoria. Agencia Oficial Atlántida del Banco de Seguros del Estado. Bianco y Rosé SRL. Desde Neptunia hasta Parque del Plata, ofreciendo el servicio personalizado que usted necesita. Calle 22 y Avenida Artigas. Teléfono 4372-2783. Óptica Atlántida presenta un nuevo servicio para mejorar su calidad de vida.
Toda la línea de audífonos Reston al alcance de su mano en Óptica Atlántida. Diagnosticamos digitalmente el modelo de audífono para mejorar su calidad de audición. Y recuerde, aceptamos órdenes de Dice o hasta en 6 cuotas con todas las tarjetas. Óptica Atlántida. Calle 22 y 11, teléfono 437-23515. El abrazo es la expresión más auténtica de hermandad. Por segundo año, dos departamentos se unen en la gran fiesta del abrazo del Solís Grande. Del 15 al 17 de noviembre, Paraje Dos Puentes, Ruta 9, Kilómetro 81. Abrazo del Solís Grande, fiesta internacional. En el Golden Coast College consideramos que todos somos igualmente diferentes. Todos tenemos un lugar y una oportunidad, porque el Golden ahora es tu hogar. Educación maternal, inicial y primaria completa, psicomotricidad, taller de idioma inglés y portugués, técnicas de estudio y lectura, informática, artes marciales, expresión corporal, clases de teatro y plástica. Grupos reducidos. Los esperamos en Avenida Alejandro Nogueira y Mamboretá, en Pinamar. Teléfono 43762793. Golden Coast College. Ahora es tu hogar. La Comisión Pro Fomento de Pinamar te invita a participar y a hacerte socio de las actividades en el Club Pinamar todo el año. Escuela de básquetbol y escuelita de fútbol, hockey sobre patines, patín show y artístico, acrobacia en telas, clases de pintura, pirograbado, tejidos, tarjetas, coro sabiá, iniciación de solfeo, batería y percusión, cancha de bochas y mucho más. ¡Animate! Club Pinamar, espacio abierto. Abierto a la comunidad. Sede Social, Avenida Nogueira y Calle 1. Teléfono 437-68-456. Para tus 15 años, casamiento o reunión empresarial, Ariel González, organización integral de fiestas y eventos. Nos encargamos de todos los detalles, absolutamente todo incluido. Ariel González, fiestas y eventos. No dudes en consultarnos, 094-901-062 y 2292-1792. O visita nuestro local en Independencia. 1017, entre Avenida Artigas y Wilson Ferreira, Pando. Más de 30 años de experiencia avalan nuestra trayectoria. Ariel González, fiestas y eventos. Fiestas y eventos. Una muy buena forma de viajar. Compañía de taxis, El Tiburón. La calidad al servicio del cliente. Unidades con aire acondicionado, las 24 horas del día. Teléfono 437-24040 o mensajes de texto 0957-24040. Vení, tenemos algo para contarte. En el 2013, en la Luda abre la escuela. La opción que buscábamos, una propuesta educativa integral. El lugar ideal para crecer aprendiendo. No esperes más. Primaria y secundaria la hacemos juntos. Yo voy. ¿Y vos? Colegio y Liceo Pablo Neruda. Inscripciones 2013 abiertas. Educación inicial a partir de 3 años. Primaria completa. Secundaria, ciclo básico y bachilleratos en todas las orientaciones. Grupos reducidos. Atlántida, kilómetro 45800 de ruta interbalnearia. Teléfono 4372-1771. Página web www.pabloneruda.edu.uy. Vení al Neruda, seguro encontrarás tu lugar.